¿Qué tal, amigos? Buen día para todos ustedes. Aquí comienza la mañana de Campo Directo, como todas las mañanas, bien temprano, aquí por la pantalla de Tele 8. Nos encontramos en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se realizó la tercera jornada de cosecha, molido y embolsado. Y estamos con el vicedecano de la Facultad de Agronomía y el responsable de este evento. Así que, Jorge, antes que nada, gracias por invitarnos y por hacernos parte de esto. Bueno, yo en principio quiero agradecer yo que nos brindan este espacio para mostrar el campo de escuela y lo que se hace en el campo de escuela. Bueno, contanos qué actividad se llevó a cabo y que la lluvia nos permitió hacer, ¿no? Sí, bueno, lo que estaba programado y poco se pudo hacer es lo que es el proceso de maíz, básicamente el grano, tanto de cosecha, molido, partido y embolso de grano. Evidentemente que este mal tiempo nos ha limitado un poco en las actividades, han sido bastante más reducidas, pero digamos, se han podido completar. O sea, el hecho de poder hacer una tercera jornada nos permite estar mostrando de que hay un convencimiento de que estas jornadas son útiles. Bueno, Jorge, quédate un minuto, vamos a continuar con nuestro microagropecuario. Presentamos a continuación las principales noticias de la jornada y las cotizaciones del día de ayer. El Estado se lleva el 75% de la renta agrícola. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, el índice de junio de 2017 fue de 74,7%, lo que significa que de cada 4 pesos que genera un establecimiento agropecuario, el Estado se queda con 3. Del informe trimestral se desprende que el índice FADA junio 2017 fue de 74,7%, en tanto que el anterior de marzo de 2017 había sido de 66,2%. Pesar por la muerte de Jerónimo Momo Venegas. Diputados nacionales de distintas extracciones políticas rindieron homenaje en el recinto de la Cámara Baja al líder del gremio de la UATRE, Jerónimo Venegas, quien falleció el lunes por la noche en Necochea. Productores, entidades y dirigentes del agro despidieron al secretario general de la UATRE con mensajes en la red Twitter. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja 3.710 pesos, maíz 2.160 pesos, sorgo 1.900 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 35,99. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 37,32 pesos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 33,98 pesos. Vacas buenas, 20 pesos. En tanto, para invernada, se pagaron por los terneros 38,38 pesos. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 3 de julio desde las 10, en la Sociedad Rural de Jesús María. El dólar abrirá esta mañana a 16,24 pesos para la compra y 16,64 pesos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más Campo Directo. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo desde el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y estamos dialogando con el vicedecano Jorge Cosianzi. Jorge, estas actividades con los alumnos realmente le has dado muchos resultados porque le traen a la universidad la tecnología que se está imponiendo hoy en el mercado. Los alumnos tienen la parte teórica y realmente ven lo último que está en el mercado. Sí, no, eso es impagable. O sea, la universidad no puede contar con la última tecnología. Sería imposible hacerlo. Yo creo que la asociación de la universidad con las distintas empresas tiene doble objetivo, yo creo, porque el futuro, los que nosotros formamos, que son los futuros ingenieros agrónomos, tienen que trabajar con ellos, o sea, que ellos están viendo la formación del producto que luego van a consumir, o sea, que es el ingeniero agrónomo. O sea, que hay una
interacción que nos permite generar un, a futuro un profesional que se ajusta perfectamente a las necesidades actuales. Entonces, el hecho de que nos traen las máquinas de última generación nos permite estar bien cerca al momento de que estos muchachos se vayan a recibir. Muy bien, presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. Hoy desde las 10 tendrán lugar en el auditorio de la Bolsa de Cereales de Córdoba las charlas ganaderas a cargo de los especialistas Carlos Echepare, Federico Santangelo y Juan Manuel Garzón. El 20 de julio en la Estación Experimental Marcos Juárez se desarrollará la segunda jornada de ganadería ovina, organizada de manera conjunta por ese organismo y la cooperativa agropecuaria Alborada Limitada. Llegamos a los minutos finales de la mañana de Campo Directo, aquí bien temprano por la pantalla de Tele 8. Nos encontramos en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde se realizó esta tercera jornada de cosecha quebrado y embolsado, ¿no? Y Jorge Cosciensi, por último, contanos cuáles son las empresas que nos han acompañado en este proyecto, que acompañan a la facultad siempre en esta jornada de cosecha. Bueno, yo creo que esta es la tercera jornada, cada año se suman más empresas, básicamente inclusive hay una simbiosis entre Class y Mainero para hacer la cosecha, luego está Richiger para hacer toda la parte de molido, Akron para hacer el transporte a través de la tolva y los tractores Pawnee que nos permiten hacer el movimiento de aquellas máquinas que se dan remolcadas. O sea que logrado toda la cadena, ¿no? Exactamente, hemos logrado toda la cadena y con el producto de maíz, que a su vez tenemos empresas que también aportan el maíz, hacen ensayos. En nuestro caso estamos acá trabajando junto con Pioneer, que no te sé nombrar a todas porque sé que hay muchas empresas trabajando, KWS, no quiero nombrarlo porque, me temo de no nombrar alguna y quedar mal. Pero es importante el trabajo en conjunto, ¿no? De lo público con lo privado. No, totalmente, totalmente. Yo creo que es el mejor logro, el mejor entendimiento, la mejor calidad del producto. Que, a ver, hoy nosotros, después de 50 años de estar, de haber iniciado la facultad, los egresados están dispersos en todo el país e inclusive afuera. Las distintas empresas hoy nos permiten tener a nuestros egresados que nos facilitan el diálogo, el entendimiento, la comprensión de que hay necesidad de generar nuevas instancias de formación académica. Jorge, muchísimas gracias. Gracias por habernos invitado a participar de este evento. No, muchísimas gracias a ustedes que nos permiten difundir esto, que para nosotros es un gran logro no solamente académico, sino también social. Muchísimas gracias y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en estos 10 minutos de la mañana de Campo Directo con toda la información de nuestro sector agropecuario. Nos reencontramos mañana bien temprano, último día de la semana, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.